Hoy, en Clubes del Mundos, nos vamos a Vigo, la más grande ciudad de Galicia, para hablaros de un club histórico del fútbol español. Nos referimos al Celta de Vigo. El Real Club Celta de Vigo fue fundado el 23 de agosto de 1923, a partir de la fusión del Real Fortuna y el Vigo Sporting. El Celta disputa sus partidos como local, en el Estadio de Balaídos, con capacidad para 30.000 espectadores y que ha sido recientemente renovado. El Celta es uno de los 11 clubes con más de 50 temporadas disputadas en el Campeonato Nacional de Liga de Primera División, ocupando el duodécimo puesto histórico de la Primera División Española. En Copa del Rey, ha logrado 3 subcampeonatos en 1948, 1994 y 2001, habiendo alcanzado las semifinales de la competición en 8 ocasiones. A nivel continental, ha disputado 8 ediciones de la Copa UEFA, la actual Europa League, habiendo alcanzado en ella 3 veces los cuartos de final, y en 2017, alcanzó las semifinales. También tuvo una participación en la Liga de Campeones en 2003-04, donde alcanzó los octavos de final. A nivel social, cuenta con 22.104 abonados y 14.200 socios, siendo el 10º club con mayor porcentaje de aficionados en España, según la encuesta del CIS de junio de 2014. Además, el club mantiene una rivalidad histórica, Deportivo de La Coruña, con quien disputa el derbi gallego, uno de los derbis con más tradición de España. El 10 de agosto de 1923, con el objetivo de fortalecer la categoría del fútbol vigués, el Real Vigo Sporting Club y el Real Club Fortuna de Vigo se fusionaron, creando así el Club Celta. Se eligió Celta de Vigo como nombre del equipo, entre otras propuestas, como por ejemplo Breogán, y el color celeste para la equipación, ya que el objetivo de su creación era ser el estandarte del fútbol gallego. De esta forma, nace el Real Club Celta de Vigo, que en un primer momento contaría con la impresionante cifra de 64 jugadores, y con Manuel Bárcena Andrés, conde de Torrecedeira, como primer presidente del club. El primer encuentro frente a otro club se disputó el 23 de septiembre de 1923 frente al Boavista de Oporto. La temporada 1928-29 fue la primera del campeonato que se disputa en la actualidad, y que comprende la totalidad de España. Al Celta le correspondía jugar en primera división por la herencia de los títulos de los clubes fundadores, el Vigo Sporting y el Fortuna, ya que el primero de los nombrados conquistó el subcampeonato de la Copa de España de 1908. A pesar de todo, el Celta tuvo que comenzar la historia liguera en segunda división, debido al voto negativo de algunos equipos, entre ellos el Deportivo de La Coruña. Al final, el Celta terminó en la 9ª posición, consumando el primer y único descenso en toda la historia del club a tercera división. Al año siguiente, el Celta recuperó la categoría perdida, regresando a segunda división. En 1939, el Celta debutó al fin en la máxima categoría del fútbol español. El Celta consigue mantenerse en la categoría hasta 1944. En 1947 el equipo retorna a primera división, y empieza una etapa de esplendor. Un año más tarde, en 1948 logra el cuarto puesto, quedando imbatido en casa y codeándose con los grandes. En 1959 termina su etapa en primera y desciende a segunda, donde permanece 10 años, hasta que consigue volver a primera en 1969. Durante los años 70 y 80, el Celta se convierte en un equipo ascensor. Cabe destacar que en la temporada 1970-71, logra clasificarse por primera vez a competiciones europeas. Sin embargo, su paso por la Copa UEFA solo duró una ronda, quedando eliminado contra el Aberdeen escocés. Durante 1998-2003, el Celta vive uno de sus mejores momentos, con clasificaciones continuas para jugar competiciones europeas. Destacan jugadores como Mostoboy, Carpin, Revivo, o Maciño. Durante 3 temporadas seguidas, alcanzó los cuartos de final de la Copa UEFA, venciendo a grandes equipos como el Liverpool, Juventus, Benfica o el Milan. De esa época, también data su triunfo en la Copa Intertoto de la UEFA en el año 2000, ante el Zenit de San Petersburgo. Otro dato interesante fue, que en febrero del 2001, el Celta fue nombrado mejor equipo del mundo por parte de la Federación Internacional de Estadísticas y Historia de Fútbol.
De 2008 a 2012 le tocó afrontar un ciclo de 5 años en segunda división, que terminó con el regreso a primera en 2012. Surgieron nuevos valores, y destacaron jugadores como Iago Aspas o Hugo Mayo. Recientemente, en 2017, el Celta casi logra entrar en la final de la Copa de la UEFA. Le falta un gol para superar al Manchester United en semifinales. Con la modernización de su estadio Balaídos y una acertada política económica, el Celta es un equipo saneado con una gran proyección de futuro. Como dice la letra de su himno. A todos los celtistas le sale del corazón, entonar el, a la Celta campeón. ¿Te ha gustado el video? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos videos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del video. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.